La inteligencia artificial y la analítica está hoy en día por todas partes. Vemos asistentes personales que nos pueden ayudar a hacer listas de compras en diferentes momentos de la vida. Vemos motores de recomendación que nos hacen recomendaciones dependiendo de los hábitos de consumo. Y vemos la inteligencia artificial impactando en grandes avances, por ejemplo, ayudando a descubrir riesgos para el cáncer o poder predecir impactos de ciclones con una precisión de más del 99%. Entonces, entre más confiamos en la inteligencia artificial, pues más preocupación de que los resultados estén alineados con la intención y con aspectos culturales y sociales relevantes. Desde SAS hablamos de una innovación responsable basada en tres aspectos. El primero, que las soluciones provean resultados honestos y equitativos. Entonces, esto está basado en evitar que los sistemas creen o refuercen desigualdades, por ejemplo, desigualdades en la salud o desigualdades en el empleo. Los humanos que llevan a cabo el desarrollo de los modelos, pues tienen creencias y percepciones erróneas con los cuales pues están alimentados los modelos y esto pues tiene que tener una visión de cuidado y de análisis. Es importante determinar los datos que se usan, si representan una realidad parcial o no representan y pueden convertirse en una potencial desigualdad. Primer punto. Segundo, que la solución no exacerbe sesgos, de aumentar la desigualdad o que favorezcan injustamente a un grupo sobre otro grupo. Es muy fácil que los datos que se analicen de esta manera puedan llevar a cabo este tipo de sesgos por la forma en cómo se recopilan, por el desarrollo de los algoritmos o por el nivel de despliegue que se hacen los modelos. Porque al final del día son las personas los que diseñan los modelos que no son consistentes con este tipo de situaciones. Y lo tercero es que haya un sentimiento de pérdida de control. Entonces, una cosa es que nosotros como personas podamos aceptar las recomendaciones de un motor de decisión cuando entramos a nuestra página predilecta de compras o cuando un sistema automático de bot nos ayuda a poder llevar a cabo la redacción de un email. Ya muy distinto es cuando son decisiones fundamentales o decisiones analíticas que tienen que ver con afectar nuestro punto de vista debido a una conexión algorítmica, por ejemplo, para llevar a cabo una votación y ese tipo de situaciones que nos pueden poner en una complejidad los seres humanos. Un ejemplo que tengo en la industria financiera es el desarrollo de un modelo para otorgamiento de crédito que se llevó a cabo en uno de los bancos más importantes del mundo. Y el modelo analizaba diferentes datos demográficos de los clientes. Uno de los datos que analizaba era si la persona, en el caso de una mujer, era casada o soltera. Si era casada, le otorgaba un mayor puntaje, lo que le permitía tener un mayor acceso al crédito o un cupo mejor de crédito. Si la persona era soltera, el cupo de crédito disminuía. Claramente un sesgo importante. Esto se detectó a tiempo después de haber puesto el modelo en marcha y logró, pues obviamente, la compañía cambiar ese del modelo, determinando pues que tenía un patrón incorrecto. Ese tipo de cosas son las que desde SAS, con una estructura muy alineada a una inteligencia artificial responsable, evitamos para que todos los modelos estén alineados éticamente y puedan tener un impacto positivo en la sociedad. Nuestra plataforma SAS Valla tiene todos los ejes de una inteligencia artificial responsable. Desde Data Ethics Practice de SAS, lo que hacemos es un manejo responsable y alineado éticamente de los sistemas inteligentes y autónomos. Los ejes principales que tiene son 8 ejes: privacidad, calidad, cumplimiento y gobernanza de datos, que permite a las compañías poder tener este control, interoperabilidad del modelo y evaluación de sesgos, que es un punto muy relevante. El monitoreo de sesgos a través de cuadros de control que le permiten al desarrollador poder tener ese análisis de equidad. Detección de sesgos de dato de datos, que es importante porque puede determinar si el modelo está llevando a cabo una práctica incorrecta de sesgos. La transparencia del modelo, trazabilidad, cumplimiento, el monitoreo de decisiones justas y responsabilidad en la decisión. Estos 8 ejes hacen que nuestra plataforma de SAS Valla esté totalmente alineada con las iniciativas globales del Instituto IEEE
que está básicamente regido para que los sistemas inteligentes y autónomos practiquen una inteligencia artificial responsable. Es muy importante trabajar en los temas de inteligencia artificial responsable, alineada éticamente, para evitar estas tres cosas. Básicamente, resultados honestos, que las soluciones no exacerben sesgos para la sociedad y que no haya sentimientos de pérdida de control en los modelos analíticos. SAS está comprometida desde las iniciativas de una inteligencia artificial responsable para afectar positivamente con la analítica las diferentes industrias y la sociedad en general. Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytic, patrocinado por Bancolombia.